bueno, pues queremos mostrar nuestra satisfacción de los resultados obtenidos en las elecciones del pasado día 28, sobre todo porque todos aquellos que nos habían enterrado hace cuatro años atrás hemos, de, creo, que dejado claro que haciendo un trabajo de oposición seria hemos sacado un resultado electoral espectacular. en la municipalidad, pues, quedan muchos escenarios abiertos. Se caracteriza fundamentalmente por la igualdad. El PSOE tiene seis mayorías absolutas y Coalición Canaria tiene cinco y el PP tiene dos. Quiere decir que en más de 25 municipios de nuestra isla los escenarios quedan abiertos y nosotros nos hemos puesto a trabajar ya. Sobre todo porque queremos formar gobierno en la municipalidad estable, solvente. ...y que hagan frente a situaciones que han pasado estos cuatro años... ...donde han habido acuerdos que han perjudicado a municipios importantes. Somos conscientes también de que la urna nos han dado un mensaje claro. Nos han dado el mensaje de que en nuestra isla, en Canarias... ...y en los municipios también, se piden cambios sino los pactos que se llevaron a cabo para echar a Coalición Canaria en el año 19, hubieran fraguado ahora. Sin embargo, no ha sido así. Raro es el acuerdo que se fraguó en el año 19 que ahora haya ha salido fortalecido. Al contrario, han salido debilitados casi todos. Por lo tanto, nosotros recibimos ese mensaje con tranquilidad lo recibimos con prudencia, pero con la idea perfectamente clara que vamos a contribuir y dar el paso al haber obtenido más de 100.000 votos, que somos una fuerza de gobierno y que tanto en Canarias, que se está hablando en otro ámbito, y en esta isla, y nuestra savia bruta, nuestro suero de vida, que son los municipios, vamos a intentar eh, alcanzar el máximo número de alcaldías posible. Y lo vamos a hacer desde la generosidad. Somos conscientes también de que la situación en la que estamos eh, no hay que anteponer los personalismos de nadie, no hay que anteponer los egocentrismos de nadie y hay que poner a la ciudadanía por encima de cualquier cosa. Para eso tenemos programas electorales y creo que al frente de las candidaturas todas gente seria, solvente y con experiencia. Por lo tanto, pues bueno, nos hemos apresurado mmm, ahora todavía más porque lógicamente tenemos unas elecciones a 45 días vistas. Nuestra intención es que a lo largo de los 17 días últimos, porque en los municipios sí que el cronómetro camina, y el sábado 17 a las 11 tenemos que tener el cerrado. Todo, nosotros esperamos tenerlo unos cuantos días antes y vamos a funcionar en equipo y vamos a funcionar con las directrices que el partido de Aquí nosotros no somos una serie de elementos individualizados, somos un partido, somos una organización y ese es el mandato que la Ejecutiva Insular nos acaba de dar ahora. En la municipalidad, el portavoz voy a ser yo y los temas de ya, bueno, el cabildo, Rosa Dávila, diera ahora por dónde va, va, va y todo. Y yo, sobre todo, agradezco el apoyo masivo que nos han dado, agradezco a todos los interventores apoderados el trabajo inconmensurable que se ha hecho y agradezco el mensaje que la ciudadanía nos ha dado: que vuelvan a la primera línea de tiro. Vuelvan a ser copartísimas de lo que ocurra en Tenerife, en Canarias y en la municipalidad. Y nosotros somos personas disciplinadas. De ahí venimos y para nosotros los municipios van a ser un tema esencial para lo que ocurra a lo largo de los próximos 15 días. Los municipios son lo más importantes de lo que pueda ocurrir en los próximos días. No sé si va a estar eh, eh, atado a ese pacto de gobierno posible o futuro pacto de gobierno de Cana. Bueno, lo, lo normal es que todos estén en la línea de cohesión más posible. Uh -huh. Ahora, si me estás preguntando si la cuadratura del círculo es posible, no es posible. O sea, no es posible que encaje todo, que cuadre todo, porque en los municipios hay una serie de temas que muchas veces impiden que los acuerdos salgan. Lo que es absurdo es forzar acuerdos que sabemos que no van a beneficiar a la ciudadanía para los próximos cuatro años. Pero tenemos algo claro. O sea, los acuerdos que se tomen van a venir de abajo arriba. Y la línea se va a mantener una. Pero los acuerdos en cascadas al 100% ni se han dado ni se van a poder dar nunca porque siempre habrán excepciones. Pero son excepciones. Lo normal es que todo vaya. Con un rutómetro perfectamente marcado y en la misma línea. Pero, Francisco, ¿habría algún ayuntamiento irrenunciable? Bueno, nosotros, renunciable y irrenunciable a la fecha de hoy, no tenemos nada. Lo único, la única línea roja que hemos puesto es que con Podemos y con Vox, no, para nosotros son, eso sí que para nosotros es irrenunciable. El resto, creo que todo se puede hablar, se puede pactar. Y nosotros vamos a tener una línea de generosidad, como tradicionalmente la hemos tenido siempre. Bueno, pues hoy hemos celebrado la reunión de la Ejecutiva Insular de Tenerife de Coalición Canaria para evaluar los resultados electorales de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Lo primero que tenemos que decir es que Coalición Canaria ganó las elecciones en la isla de Tenerife y que además los resultados son muy satisfactorios en la gran mayoría de los ayuntamientos, como ha indicado Francisco Linares. Estamos muy satisfechos por el trabajo que se ha realizado durante estos cuatro años y que en la noche electoral del domingo recogíamos los frutos en muchos de los municipios donde se ha hecho un trabajo riguroso, serio. ...que tenemos que agradecer a nuestra, a nuestra, desde luego, a nuestra militancia y también... ...a las organizaciones locales. Como ha dicho Francisco Linares, le damos muchísima importancia a nuestra base electoral... ...le damos muchísima importancia... ...al mandato de nuestros afiliados... ...y sobre todo... ...a una eh, importante base electoral... ...que hay en la isla de Tenerife y que nos permite que en la isla de Tenerife hayamos ganado las elecciones al Parlamento de Canarias, eh, contribuyendo así a la gobernabilidad de Canarias. Decirles que en el día de hoy también hemos, como ha indicado Francisco Linares, hemos eh, designado una comi dos comisiones negociadoras para negociar con los partidos desde una posición de voluntad de acuerdo, de diálogo y recogiendo el mandato de la ciudadanía, que es que quieren gobiernos moderados y alternativos al gobierno que hemos vivido en los últimos cuatro años que no es posible y no es reeditable, puesto que podemos ha desaparecido y no es posible la reedición del gobierno del pacto de las flores ni tampoco el que estaba en el Cabildo de Tenerife y en algunos otros ayuntamientos. Por lo tanto, nosotros somos un partido de gobierno que apuesta por la moderación, que hemos sido muro de contención de en todas las instituciones de un partido de extrema tanto de extrema izquierda como de extrema derecha y por lo tanto nosotros vamos a eh, esas comisiones que ahora mencionaré van a trabajar para formar eh, gobiernos estables y moderados. Esa comisión, eh, la parte municipal, va a estar liderada por nuestro secretario general insular, Francisco Linares, que es probablemente la persona que más y mejor conoce la municipalidad, acompañado por Jonathan Martín Fumero y Ana Dorta. En el caso del Cabildo de Tenerife, la persona designada para ser portavoz y también liderar la negociación, Va a ser José Miguel Ruano y la acompañan en la negociación Blanca Pérez y Carlos Alonso. Por lo tanto, serán ellos los que se sienten con los distintos partidos para dialogar y establecer, eh, bueno, intercambiar documentos y trabajar en pos de un acuerdo que dé estabilidad y gobernabilidad. Al Cabildo y a las instituciones. Y ese es el acuerdo que hemos adoptado hoy después de haber analizado los resultados, tanto municipales como al Cabildo, como al Parlamento de Canarias. En mostrar nuestra satisfacción y, desde luego, como decía desde el primer día, el agradecimiento y que ya nos sentimos ganadores solamente por el cariño, el afecto que ha mostrado nuestra gente después de cuatro años eh, que hemos estado en la oposición y en el que se quiso. Bueno, pues eh, eliminar del panorama político a una formación política moderada, centrada, nacionalista y que defiende nuestra isla y nuestras islas. Eh, ha dicho Francisco Linares que hay que meter velocidad para esas eh, eh, reuniones, esa comisión. Eh, con los municipios, eh, no sé los cabildos también si esa comisión va a empezar a trabajar ya, si se va a empezar la ronda de contactos. Sí, por supuesto empezaremos con la, esa ronda de contactos. Indudablemente ya se han tenido mantenido contactos informales eh, prácticamente casi todos los candidatos y candidatas en los municipios y a partir de ahí pues hay que trabajar ya con documentos y por lo tanto nos pondremos con eso.